El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana, Joel Santos, dijo que el dólar como variable tiene que servir de incentivo para que las divisas entren al país. Santos se refirió al tema a propósito de las declaraciones del ministro de Economía, Isidoro Santana, quien consideró que el mercado de divisas se podría dejar libre para evitar la baja disponibilidad del dólar. La realidad es que el dólar es una variable. Es una variable económica como cualquier otra que depende básicamente de las fuerzas del mercado. Y lo que interpreto que el ministro quiso decir es eso, que realmente el dólar tiene que responder a las fuerzas del mercado. Se recuerda que en los últimos días los canjeadores de la moneda americana habían denunciado la escasez de esa moneda.